A mí una de las cosas que más me gusta es trabajar en la política y en las ideas. Y lo que me hace más dichoso es eso. Alguien dijo, un investigador, oye, tiene usted que descansar, que ir a un descanso. No puede seguir siendo todo el día en esto y esto. Y bueno, yo voy a ir al lugar donde más yo puedo descansar. ¿Dónde? En mi centro de investigación. Y yo hoy lo tengo en mi casa y lo tengo fuera de mi casa. Las grandes urgencias históricas sitúan en su justo puesto los valores humanos. Así todo va cambiando con los acontecimientos trascendentes de la historia. Todo menos el alma, el corazón de la colectividad. Hay momentos que solo los estímulos de tal naturaleza son capaces de mantenernos en pie. La pasión de servir modestamente a la historia, el reconocimiento por hombres de su categoría e integridad moral, da fuerzas, y esta es la única fuerza legítima. ¿Quieres poder mayor que el nacido de la satisfacción que da el servicio a la causa humana? Desde la bahía de Cienfuegos parten brigadistas Conrado Benítez rumbo a Playa Girón. Y aquí llegan los invasores. Un ejército bien armado de lápices, libretas, cartillas y manuales para destruir en la ciénaga al enemigo, el analfabetismo. El 26 de julio se celebrará este año en Playa Girón. Allí recordaremos a todos nuestros mártires. Y para ese día las brigadas Conrado Benítez se han propuesto la meta de convertir la ciénaga en el primer territorio libre de analfabetismo de Cuba. La batalla del sexto grado se va ganando. Los obreros tabacaleros se incorporan en un 100% al estudio e improvisan aulas en sus propias galeras. El secretario general de la CTC, Lázaro Peña, y el ministro de Educación, doctor Armando Hart, visitan también una fábrica de envases metálicos, entregando sus certificados a 80 graduados de sexto grado. Se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Yo aspiro siempre a vincularme con la juventud. Y si no puedo ser joven en otros aspectos de la vida, porque la vida va pasando, quisiera siempre hacerlo en los sentimientos y las emociones. Me llamó un momento la atención la capacidad de movilización popular que tiene el arte. Yo creo que es una conclusión muy importante, y creo que esta es una conclusión de tipo político, no es exclusivamente cultural. Entender que la movilización social en las épocas modernas tiene que pasar por las vías del arte y la cultura. No creo que ninguna generación anterior se encuentre tan comprometida como esta para salvar la herencia histórica de los formadores. Difíciles, muy difíciles son los momentos que hemos de vivir. Lo peor no es esto, lo peor viene después. Y si no somos capaces de resolverle a Cuba sus conflictos, si no podemos elevar al hombre cubano a la categoría de dignidad que planteó Martí, entonces es mejor que decidamos en un instante propicio seguir el camino de ellos, de Ñico, Cándido, Raulito, Abel, Fran, Boris, Marcelo, Pepe Prieto, Enrique y tantos más. Thank you.
padre era funcionario judicial, juez, en Trinidad. Después mi padre se mudó para Santo Espíritu. Después, posteriormente, para Colón. Después para Matanza, en el traslado de la carrera judicial, que fue en Matanza donde yo hice la primera enseñanza, la segunda enseñanza, y donde tengo unos recuerdos más fuertes de mi juventud, mi adolescencia. Creo que quizás haya otros mundos. Es más, estoy casi seguro de ello. No sé si nosotros llegaremos. Es muy probable que no. Pero la grandeza infinita está en haber luchado y vivido sin ese interés. Así vivirán, existirán. Pero existirán en nosotros, existirán en el mundo. ¿Acaso Sócrates, Cristo hombre y Martí no viven en nosotros? ¿No vive incluso Don Quijote, aún sin haber tenido nunca la existencia que llamamos real? ¿No viven más que tantos que hoy vegetan? Piensa en la eterna lucha del hombre por elevarse. Piensa en el mártir anónimo de todas las latitudes y tiempos. Piensa en ellos, y las estrellas brillarán aquí o allá. En ese afán de elevarse, en el deseo oculto de dominar las estrellas, el hombre llegará a ellas en próximas décadas. Piensa en todo lo que ha tenido que hacer y pensar, toda la sangre que ha tenido que correr para que así sea. Y dile a mis nietos, si llego a tenerlos, que en los momentos más tristes y difíciles, la fe y la esperanza en la humanidad no faltaron en mí. A veces pienso que solo en la angustia y el dolor hay profundidad. En el dolor y la angustia que vive Cuba y nuestra generación, encontré la trágica disyuntiva del destino. A veces pienso que ha querido que nosotros sepamos bien lo que es dolor para que nos pongamos cada vez más completamente al servicio de la causa revolucionaria. Esta revolución nació porque Batista dio un golpe de Estado, violó la ley y teníamos una tradición ética en nuestro país. Tradición ética y tradición jurídica que viene, la ética viene desde el principio, desde la época de Baela. El sentido de lo ético lo aprendí en la familia. Mi madre era una mujer muy bondadosa y decía una frase que nunca olvido: reúnete y relacionate con todo el mundo, pero que sean personas decentes. Lo decente estaba clave en la familia. Y lo decente se relacionaba en mi familia con los jurídicos, porque mi padre, que era juez, tenía una gran pasión por la formación jurídica y por la educación en lo jurídica. Recuerdo que al principio de la revolución nosotros estábamos haciendo las leyes y muchas veces teníamos que violar las que, o parecía que violáramos las que existían, para cambiarlas, para transformarlas. Y él me decía,
cambien las leyes, pero nosotros en el tribunal tenemos que aplicar las que existen. Parece comprender cada día mejor la razón del fracaso de las dos grandes revoluciones, la del 95 y la del 33, pero seguimos adelante. Porque aunque a veces pedazos de nosotros mismos se vayan yendo poco a poco, en esta lucha ello nos obliga y da mayor brío a un dolor tan grande que nada, absolutamente nada puede aliviar. Corresponde el goce íntimo de comprender que luchamos por lo que la patria quiere y que seguiremos adelante hasta ver cumplidos los ideales por los que tantos más están entregándose en sacrificio pleno. El dolor no se calma, pero sin esta satisfacción no habría fuerzas para continuar. Cuando viene la época de la insurrección, yo voy a Santiago y participo en la lucha revolucionaria de 30 de noviembre junto a Fran País, Josué y muchos más, José me, y Fran País, José Vilma, que estaba allí, Aide. Después vine una vez a La Habana, me cogieron preso en La Habana, pero volví siempre a Santiago. Y después que volví a Santiago, subí a la sierra. Cuando bajaba de la sierra, me cogieron preso, me llevaron a la cárcel y pasé el último año preso. Pero el recuerdo mayor que tenía de toda esa etapa es Santiago de Cuba, por eso quiero tanto Santiago. Y me siento santiaguero. En estos momentos, como la otra vez que estuve preso, tengo que sufrir de por sí. Pues es terrible saber que uno puede estar haciendo algo en la calle y verse atado. Es terrible saber que puedo estar contigo y verme aquí, reducido, amarrado como las bestias. En estos días he tenido una desesperación por la libertad que ha sido incontenible. Siempre he admirado mucho a los jóvenes y me parece que los jóvenes tienen un gran futuro que hacer. Por eso estoy planteando hoy con insistencia algo que quisiera que se subrayara, que es, yo lo dije en Caracas, es necesario un diálogo de generaciones. Diálogo entre los que vivimos muy intensamente el siglo XX, con mucha experiencia del siglo XX, y los que vivirán bien entrado el siglo XXI. La primera cuestión a resolver es el viejo problema del periodismo, el acceso a la noticia. La segunda cuestión es también un antiguo problema, la utilización del análisis crítico. Estos dos problemas de la práctica periodística se presentan en las condiciones del socialismo bajo otras formas y con otro contenido. Hoy, como siempre, se requiere la iniciativa del periodista. Un deber elemental de cualquier periodista le exige buscar la noticia, cualesquiera que fueren los obstáculos que a su paso se encuentren. Y si tiene las puertas cerradas, debe abrirlas, aunque para ello se necesite pericia y audacia. Nuestra más fraternal exhortación a seguir trabajando y luchando arduamente, cualesquiera que sean las dificultades actuales. ¡Patria o muerte, venceremos! Si quieren esclavizarnos, clamando por la noche.
trasero. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos. El intelectual que ha fracasado con la revolución ha fracasado como intelectual. No hay, y reto a que se me diga quién, figura de la excepcionalidad de Alicia Alonso, de Alejo Carpentier, de Fernando Ortiz, de esas figuras, de esas figuras excepcionales, 8 o 10 podemos coger figuras excepcionales de la cultura cubana. No la hay entre los que se fueron. Quizás haya alguna excepción. Quizás haya algún profesor eminente, pero así creador, gran creador de la escala de Carpentier, de la escala de Emilio Roy, que murió en Cuba, de la escala de Fernando Tino, la hay, porque en Cuba la tradición intelectual va hacia el pensamiento socialista. Las deficiencias que se hayan tenido están relacionadas con debilidades en la ejecución de la política cultural de la revolución. Esto demuestra la necesidad de desarrollar una más profunda política de formación de cuadros. Por ahí andan algunos de nuestros problemas clave. Pero no ha habido errores estratégicos irreparables. Los avances que hayamos alcanzado están enlazados con el desarrollo de la educación en Cuba, la enorme potencia artística de la nación y la labor política, ideológica y moral alentada y orientada por la revolución, así como la aplicación consecuente de sus principios. Quisiera ser poeta para cantar lo que siento. Qué grandeza la de poder reflejar en alguna obra el sentimiento finísimo y a la vez frenético que uno siente como síntesis de todo. Yo digo que la cultura general integral de que estaba hablando Fidel la han tenido todas las grandes figuras de la cultura cubana. La originalidad de Martí y de Fidel es que sobre la base de esa cultura general integral forjaron lo que yo he llamado la cultura de hacer política. Es decir, cómo se hace política sobre el fundamento cultural. Y eso está en la raíz del mejor pensamiento histórico de la nación cubana. José Martí, con elocuentes y hermosas palabras, señaló: ¿qué es el arte sino el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad y ponerla a la vez de manera que perdure y centellee en la mente y en los corazones? La mejor garantía de un movimiento artístico con rigor y exigencia estética radica en los vínculos de nuestros artistas y escritores con el resto de las masas trabajadoras y en su identificación con la política cultural planteada por Fidel. Esta es la única política cultural válida, la única realmente consecuente en nuestras condiciones con el marxismo-leninismo. Por esta razón, lo que separe o cree divisiones artificiales entre el pueblo y el movimiento artístico creará a su vez obstáculo al desarrollo de la política cultural de la revolución. Tengo la suerte de tener este libro porque mi secretaria es Chela y me guardó toda la cantidad de papeles que no. Y aquí hay 50 años de historia de Cuba tal como yo lo viví. Más de 50 años tal como yo lo viví, tal como yo lo escribí o lo vi. Tengo la suerte que también está mi esposa Eloísa, que es investigadora, editora, y está trabajando en una selección de esos trabajos. Y yo me quedo asombrado porque esa selección tiene una actualidad enorme.
y pienso que estos papeles que yo tengo guardados aquí y que me han reservado la historia, la oportunidad de hablar de ellos, estos papeles son de gran utilidad histórica. Yo no soy escritor, yo soy hablador. Yo he hablado mucho y sigo hablando mucho. Y desde luego, para eso también escribo, ¿no? Pero aquí está todo lo que un modesto miembro de la generación de Centenario, un modesto hombre que se adscribió al pensamiento y a la acción de Fidel, vio y apreció en más de 50 años de historia. El Ministerio de Cultura de Cuba se creó en un momento singular. Porque es cierto que en los años 70 empezó a influir lo que le llamaron en Cuba, en el mundo, el realismo socialista, en el arte. Y eso influyó en los años 70 en Cuba también en cierta política. Yo me acuerdo que en el año 76, que Fidel me propone, me plantea ser ministro de Cultura, me doy cuenta de que había una influencia en el realismo socialista y había un temor por parte de la revolución en de que eso fuera a dividir a los intelectuales. Pero había también el temor de que para corregir eso se cayera en otro error, salirse del marxismo. Porque el realismo socialista no era una idea esencialmente marxista, era una tergiversación. Yo dije que el realismo socialista no era una corriente artística, sino un error político. Por cierto, ¿sabe usted que me fui a ver a Mirta Aguirre, una escritora famosa y de gran talento y muy ortodoxa en la defensa de los ideas marxistas, una gente muy... Y me fui a verla y le dije, doctora, dígame qué cosa es el realismo socialista porque yo no lo entiendo. Y Mirta, con esa inteligencia tan refinada que tenía, porque la mujer de inteligencia dice algo con una gran destreza e ironía, es ser socialista y ser realista. Lo malo es mezclar las dos cosas. Quiera el destino que tengamos inteligencia para que los próximos 25 años nadie piense que todo fue en vano. Yo soy de los que creen que esta es la última oportunidad de Cuba. ¡Qué enorme responsabilidad la de los sobrevivientes! Mi optimismo en cuanto al futuro de la revolución nace de contemplar cómo miles y miles de hombres y mujeres dispuestos a todos los sacrificios trabajan incansablemente por una causa que no es de nadie en particular, sino de todos en general. Amo un poquitico más a Cuba que al resto del mundo, porque aquí al azar o el destino me colocó. Pero hay que querer a la humanidad toda casi igual. Hay que aprender a ver el brillo idéntico de las estrellas en todas partes. Traje de cuello y corbata muy elegante y que se puede usar en determinadas ocasiones, pero eso no corresponde al clima cubano ni a la tradición exactamente cubana.
yo creo que hay que usarla, y sobre todo cuando uno viaja afuera. Eso no está escrito ni en la crítica del programa de Godard, ni en el manifiesto de Montecristi, ni en el manifiesto comunista, que la guayabera no sea el tema de la prenda de la elegancia y la prenda del protocolo. Y he planteado y propuesto que el protocolo lo establezca como norma, porque además se corresponde a nuestra tradición. Mayor alegría que yo puedo recordar es haber estado siempre junto a Fidel en los momentos más difíciles y heroicos. Esa es la mayor alegría, hay muchos ejemplos de todo eso que puedo recordar. La mayor tristeza es cuando vi caer a algunos compañeros nuestros. La muerte de mi hermano Enrique en la lucha internacional, la muerte de Fran País, la muerte de muchos otros compañeros que cayeron y otros que murieron después. Así que la mayor alegría está ligada a la revolución y la mayor tristeza también está ligada a la revolución. Alguien me dijo una vez que cultura, que yo pensaba que todo era cultura. Y dije, no, todo no es cultura. Pero la cultura está en todo y donde no está, está el camino de la barbarie. Yo diría la definición de cubanía es su vocación de universalidad. Su identidad, yo digo que hay que buscar la identidad, la universalidad, entendida universalidad como complejo de identidades, de manera que si usted violenta una identidad, está violentando las dos, y la aspiración a una civilización superior. Yo diría que la cultura cubana, lo que más hermoso tiene, y lo he expresado, es esa vocación de universalidad y esa vocación de hacer. La tradición de lo del pago, la tradición jurídica y ética, que hoy está más vigente que nunca en América, y que es nuestra salvación. Levantemos la bandera de la ética, del derecho y de la política práctica. Un hombre de la política práctica que tenía principios éticos y jurídicos. Sigo trabajando, porque no me voy a cansar. Lo que más me emociona es qué vigencia tiene lo que se dijo entonces con lo de hoy. Estos papeles son papeles de un hombre que ha tratado de hacer. Claro,
Yo no voy a proclamar hombre de acción, pero sí me puedo proclamar que he tratado siempre de hacer. Y tengo la dicha de que estos papeles los puedo publicar y casi no me tengo que arrepentir de nada. O no me tengo que arrepentir de nada. Estamos probando que Cuba es una causa y una identidad nacional que sirve, vale y da ventaja para todos los tiempos.